would like to ask you the following question. Con las tenencias de oro que tiene la Reserva Federal, gold in the Federal Reserve, en millones de onzas Troy, in millions of ounces y con los Troy, pasivos que tiene la Reserva Federal en la base monetaria, the Reserve, with regard to the monetary ¿qué precio base, tendría que tener el oro para que pudieran respaldar toda la moneda y todos los pasivos de la Reserva Federal de Estados Unidos con oro? Y ahí me da $10,000. Y por eso tengo el escenario de 5 a 10,000. Y aquí acabo. ¿Cuál es el efecto de estos distintos precios del oro en la economía peruana? Miren, cada $1,000 de aumento en el precio de oro, el GDP, el Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno de Perú, sube 5%. Aproximadamente. That's an estimate. Si el oro llegara a $10,000, estaríamos hablando de 50% del Producto Interno Bruto. Es decir, el oro, la producción de oro, podría llegar a ser alrededor de la mitad del Producto Interno Bruto. De, bueno, 50% del Producto Interno Bruto de hoy, que probablemente sería 35% del Producto Interno Bruto. El oro juega un papel clave como póliza de seguro en el Perú, que es el siguiente. En las crisis y en las recesiones, los precios de los metales, cobre, zinc, etcétera, bajan. Y los precios de los metales preciosos suben, hay una correlación negativa. En los últimos 40 años, alrededor de cero con periodos que es negativa. Por lo tanto, hay un efecto de diversificación. Y eso te hace que en esos momentos puedas mantener los ingresos de divisas en la balanza de pagos y puedas mantener la tributación a un nivel decente. Obviamente, estamos en un mercado del toro, en un mercado de subida, en un mercado de, en un bull market del oro, y creo que eso es bueno para la economía peruana porque va a aumentar su peso relativo, porque va a suponer una póliza de seguro macroeconómico mayor para Perú que el oro a precios más bajos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Thank you, Ricardo. Miguel. Perú es sexto productor de oro en el mundo. Perú, si seguimos la tabla, Ricardo, de 5 a 10. World, bueno, yo creo que los señores que están sentados en primera.